tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Deportes al Toque a través de la pantalla de Canal 2, Cable y Video Cerrito. Y en esta noche vamos a charlar un rato con quien nunca hemos tenido la posibilidad de charlar en Deportes al Toque. Estamos hablando de Juan Patat, encargado de prensa de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Obviamente vamos a hablar de cómo está la Liga en este momento de cuarentena, de pandemia, un poco de fútbol. Juan Patat, gracias por este tiempo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Guillermo, buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Un gusto hablar con ustedes. La verdad que sí, nunca habíamos hablado, así que bueno, vamos a hablar un ratito del fútbol de este año tan atípico, ¿no? Bueno, contanos un poco, ¿hace cuántos años estás trabajando para la Liga, ahí en prensa? Para la Liga empecé en 2015. Recuerdo que yo presenté un proyecto de prensa, digamos, yo soy periodista deportivo. Se lo presenté a Rubén Reset allá por fines de 2014, principio de 2015, y bueno, cuando antes de un rato, o sea, un tiempo antes de arrancar la temporada 2015, me dieron el ok desde el consejo directivo, y bueno, arrancamos con una página web que la Liga no tenía y que creo que era algo, una materia pendiente, digamos, tener, entrar más de lleno en las comunicaciones que hay, que estamos viviendo, ¿no? En la era de la comunicación, tener un sitio web, armar redes sociales, era fundamental, y bueno, la Liga no tenía, y yo presenté un proyecto, y bueno, por suerte se aprobó, así que estamos trabajando desde marzo, abril 2015. ¿Ya venías haciendo algo de periodismo? Sí. En 2012 comencé en los medios, en Radio del Plata, en Paraná, con la invitación de un profesor mío. En 2012 yo estaba cursando el segundo año de periodismo deportivo, y bueno, arranqué en 2012. Y después, 2013, comencé con un programa de radio acá en María Grande, y una página de Facebook. Continué con radio hasta 2015, bueno, hicimos de todo un poco también, colaborando para María Grande al Día, para Info María Grande en su momento, bueno, para distintas radios también, para la Retro de acá, la 107.1 de María Grande, en su momento en Radio Cooperativa Estirpe Entrerriana, que era la AM de acá de María Grande, también estuvimos trabajando ahí. Y después, bueno, siempre allá 2012, 2013 metido en los medios. ¿Siempre te gustó el periodismo deportivo? ¿Ya venías trabajando entonces antes de que te graduaras? Sí, fue una prueba, digamos, cuando me convocó mi profesor, Federico Soña Reca, para formar parte de Cuatro Contra Todos, que salía todos los días en Radio del Plata, en Radio de la Plaza, no del Plata, están en la misma en el mismo edificio, están, sí. Ya, en los mismos estudios, exacto, claro. Enfrente de la plaza. Y bueno, ahí me animé, digamos, o sea, es como que si le agarré el gustito a la radio en su momento, y eso es como que si me preparé esos meses que estuve hablando de Paraná Campaña como para continuar acá en María Grande. Y después, bueno, en la carrera en periodismo deportivo tenía... gráfico. Que bueno, a uno también lo van encaminando o forjando a ver en qué área uno se puede desarrollar. He tenido la posibilidad de estar en casi todas, porque en gráfica tuve una muy buena aceptación en Diario 1 en 2015, haciendo un suplemento de Paraná Campaña, que la verdad me gustó mucho. Después, bueno, por distintas cosas no seguimos. Me faltaría tele, hacer algo de tele, que bueno, por ahora lo veo medio difícil, pero no muy lejos, digamos. Siempre, Juan, te volcaste más por el lado de la gráfica, ¿no es cierto? Sí. El hecho de hacer una crónica, una linda crónica de algún partido de fútbol, de algún partido de básquet, que yo cubro básquet acá de María Grande, siempre me interesó. Armar una buena crónica para que después el lector, a la hora de leerlo,
sea como un viaje, digamos, a la hora que esté leyendo la crónica, que se siente en ese partido. Eso siempre me interesó, digamos, desde que estaba estudiando, de que tenía que hacer trabajo de redacción. Y bueno, esto de las redes sociales, de manejar distintas páginas web, te permite estar en un poco de todo, digamos. Tenés redacción, puedes subir fotos, videos y demás. Así que sí, la redacción por ahí siempre es lo que le apuntaba a seguir, pero bueno, obviamente. Después te encontrás con que podés subir fotos, que podés editar videos y demás. Es una mezcla de todas las comunicaciones, digamos, de todos los canales de comunicaciones que tenemos, ¿no? ¿Cómo es la carrera de periodismo deportivo? Contanos un poco. La carrera de periodismo deportivo, antes estaba el instituto, mi querido instituto Justo José de Urquiza, que este año se cumplen 20 años de su creación, que bueno. Esperemos que la fiesta, el agasajo que se iba a hacer se pueda realizar. Esperemos que, creo que no, por el tema de las reuniones sociales. Yo siempre de chico que andaba en Paraná, el instituto estaba en calle Rivadavia, lo que hoy es Alameda de la Federación, y siempre me interesaba. Uno es, bueno, amante de los deportes, practiqué fútbol, practiqué vóley también en su momento. Y bueno, para los deportes, para competir, sabía que no me iba a dar, así que optamos por estudiar. Y bueno, después la carrera en sí es, bueno, es muy linda, es corta porque son 3 años, después uno puede seguir la licenciatura, pero bueno, los tiempos no me dejan, la verdad, estudiar la licenciatura. Y la carrera en sí, bueno, es lo más o menos es lo que uno espera, ¿no? Tener la posibilidad de hablar en radio, de grabar un programa, en tele, de, no sé, de redactar. Te encontrás con esas cosas, con esas materias que uno por ahí se vincula mucho cuando ve tele, por ejemplo. Yo me identifico mucho con lo que es Base Sport, con el deporte más que nada nacional. Entonces, bueno, de ahí querer tratar de copiar lo que se hace, ¿no? Ya sea alguna grabación presentando algún deporte, algún deportista, eso siempre me interesó. Y bueno, más que nada, eso uno lo pudo vivir durante los 3 años que tuvo la carrera. Y después decidiste, como dijiste al principio, presentar un proyecto en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, que cómo se venía manejando hasta ese momento, únicamente vía Sí. mail. Sí. Bueno, yo me gradúo, digamos, en 2013 y bueno, tengo 2 años todavía, 2013 y 2014, trabajando en radio acá de María Grande. Y bueno, en 2015 que yo empiezo a trabajar en la liga, fueron 2 años, digamos, de experiencia mía de estar en los medios. Y la liga antes sí, yo trabajo junto con Aldo Leonarduzzi, que él hace años que está en el departamento de prensa de la liga. Él siempre enviaba la gacetilla vía mail. Eso era la única comunicación, digamos, deportiva e institucional que tenía la liga. Y bueno, después yo con el proyecto que presenté fue para reforzar el área de prensa, que siempre trabajamos con Aldo. Bueno, para difundir, obviamente, la actividad deportiva e institucional de la liga, para, bueno, principalmente para los clubes, para los jugadores y para la gente en general, ¿no? Y también para los periodistas. ¿Hubo más personas que estuvieron colaborando, sobre todo para la realización, la creación de la página web de la liga, teniendo en cuenta que es algo para nada fácil, ¿no? No, ¿vos decís que estuvieron trabajando conmigo? Claro, o que al menos aportaron información como para poder crear el sitio web, algo que no Claro. es fácil hacerlo. No, no, para nada. De hecho, hay una deuda muy pendiente que es el archivo. En Paraná Campaña no tenemos archivo, no hay registros, que eso es una deuda pendiente. Pero antes de presentar el proyecto y en esos meses donde se decidía si se iba a aprobar o no, uno buscó información de todos lados, digamos, como
como para tener algo preparado ya. Por ejemplo, hoy por hoy lo que más común, lo más común es ir a por ejemplo, en Google y googlear, digamos, Paraná Campaña en Wikipedia. Y bueno, durante la pandemia me tomé el trabajo de corregir algunas cosas que había, de agregar información, de sacar información falsa que había, que la verdad no sé quién lo había creado, pero bueno, uno teniendo un usuario, digamos, puede editarlo. Entonces hice unos retoques, pero después, en cuanto a la información, para recabar información, para ya tener un colchón, digamos, como para que la página no empiece de cero, sí, tuve que buscar bastante información, se facilitó mucho con el libro Tierra de Pasiones, redactado por Ezequiel Rey cuando fue el aniversario número 60 de la Liga. Eso me facilitó mucho la búsqueda de información. Y después, bueno, la página la crearon unos chicos de Paraná, vos lo debes conocer, a Samuel Wetzel y Gabriel Sí, Mout sí, sí, de sí. Ether. Ellos, bueno, le habían diseñado en su momento la página Luciano Mastaglia de Deportes. Entonces por ahí viene el contacto. Justamente se dio que hice contacto con ellos para la página de la Liga y también Rubén Dafar hizo contactos para rediseñar la página de María Grande al Día. Entonces ya venimos trabajando desde ahí con ellos y bueno, siempre hubo facilidad, digamos, la página era algo sencillo para que el lector o el que entre encuentre la información de manera ágil, de manera rápida. Por eso están bien detallados las subpáginas, serían los boletines, las estadísticas y las noticias, ¿no? ¿Y cómo fueron los primeros años con el sitio, con las redes sociales? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Cómo lo tomaron a eso? Y bueno, en las primeras, recuerdo ya por 2015, las primeras reuniones de delegados, le gustó mucho esa idea, porque ¿qué pasa? Hasta 2014 los boletines, tanto del fútbol infantil como del fútbol mayor, llegaban a los clubes a la semana siguiente, o sea, jugaban este domingo y los boletines con las sanciones, con los resultados, con todo, con toda la información, con alguna convocatoria y demás, llegaban al otro domingo en un sobre que llevaban los árbitros. Esa era la comunicación que tenían, o si no, bueno, continuamente llamaban por teléfono, al teléfono fijo de la liga. Y eso cambió radicalmente desde la creación de la página, porque en la página se publican los boletines y desde ahí, bueno, yo comparto el link, digamos, a los grupos de delegados de WhatsApp que hay dos grupos, uno de fútbol infantil, uno de fútbol mayor, y de ahí es, digamos, la comunicación es inmediata, una vez que se publican los boletines es al instante. Entonces la comunicación, ya te digo, ya sea para los resultados de una fecha o para las convocatorias de algunas reuniones, la información es al instante, digamos. Si bien vos recibís toda la información junto a Leonarduzzi, sos de ir a algunos partidos también, ¿no? De vez en cuando a Sí, cubrir alguno. generalmente estoy acá de local porque bueno, yo empecé con proyectos nuevos continuando lo que era pura pasión, que era fue mi proyecto de radio cuando comencé. Además trabajo para María Grande al Día, colaborando con Rubén Dafar, también cubro para Deportres, colaborando para Luciano Mastaglia. Generalmente sí, me toca quedarme acá en María Grande, digamos, como acá hay dos clubes que participan. O sea, siempre estoy acá de local, digamos, ya sea en Litoral o en María Grande. Y después, bueno, las finales sí, las finales o los cruces, siempre tratamos de ir, ¿no? ¿Únicamente te dedicas al periodismo deportivo o estás haciendo otra cosa? Digo porque tenés bastante trabajo en cuanto a lo periodístico. No, 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 al periodismo deportivo. Siempre me preguntaron si no me animaba a otra rama, digamos, del periodismo. La verdad que no, esa es la verdad, no me siento completo como para brindar una información, entonces me dediqué pura y exclusivamente a lo mío, que es el deporte, así que bueno,
con nuevos proyectos, con una página web que arranqué este año. Estamos metiendo bastante pilas para que continúe. Y bueno, siguiendo con lo mío, que es el periodismo deportivo. Digo porque no es fácil vivir del periodismo en estos tiempos y menos en esta parte del país, ¿no es cierto? En el interior es por ahí medio complicado, ¿no? Sobre todo el periodismo deportivo también. Sí. Ya sea el periodismo o el periodismo deportivo, es algo complicado hacerse de un espacio, hacerse de un nombre. Y bueno, nosotros por ahí, la carrera en sí o el trabajo, es rebuscársela generalmente con publicidades, ¿no? Entonces, para encontrar publicidades no es tan sencillo que digamos, no es tan fácil, menos en estos tiempos. Ni hablar durante esta pandemia, pero es complicado, pero hay que buscarle la vuelta. Si uno le gusta, si uno le apasiona, me parece que siempre le encontrás la vuelta. Yo, por ejemplo, presentando ese proyecto en Paraná Campaña, bueno, trabajo con un sueldo y demás, entonces por ahí ya es otra la actualidad, ¿no? No es tanto de salir a rebuscar las publicidades y demás. Además, yo colaboro con María Grande Alía, con Depo3, entonces es otra situación distinta a cuando uno arranca, digamos, ¿no? Yo cuando arranqué en radio que tenía que salir a buscar publicidades, me acuerdo, costó y mucho encontrar y bueno, lo poco que tenía de publicidades, me acuerdo que yo estaba en Paraná, lo usaba para pagar los viajes que teníamos. Yo lo hacía con un chico que estudiaba conmigo, con Khalil El Gadván, que él venía conmigo en una combi, en una Traffic y en un puerta a puerta. Y bueno, las publicidades que tenía me alcanzaba para pagar los viajes que teníamos los dos y nada más. No es que uno se va a llenar de dinero cuando recién empezás, ¿no? Es muy difícil cuando uno recién empieza rebuscársela. Si bien hay muchos medios de comunicación en la zona, en Cerrito hay un cable, acá en María Grande también hay cable, hay muchas radios, bueno, ahora está el tema de las redes sociales y el internet, pero hacerse de un propio espacio, digamos, es bastante complicado. Y más que nada acá en los pueblos del interior, ¿no? Donde por ahí no se consiguen tan fácil las publicidades. Hay que marcar un camino, como recién dijiste, ¿no? Sí. Bueno, marcar el camino de a poquito, haciendo surco. Y bueno, tarde o temprano se va a acomodar la situación. Pero el tema está en que si te gusta, en que si te apasiona, a no bajar los brazos. Seguramente siempre va a haber algún revés, digamos, algo inesperado, algún obstáculo, y no te tienes que bajoñar eso. A mí me pasó, por ejemplo, en 2015, cuando hice el suplemento de Paraná Campaña para Diario Uno. La verdad que estaba muy, muy contento, trabajando muy a gusto. Y bueno, y después cuando llegó el último número, digamos, que salió hace poco, me saltó el recuerdo en Facebook, que fue la final de Cerrito, con Viale. Después, bueno, hablé con los directivos de Diario Uno, que bueno, si íbamos a continuar con ese proyecto, que era un suplemento semanal que salía los miércoles, con toda la información de Paraná Campaña y de los veteranos y preveteranos. Salían las estadísticas, salía todo. Está completísimo. Y bueno, después en 2016 no opté por no seguirlo, digamos, y bueno, eso por ahí me bajoñó un poco, pero bueno, después seguí adelante, ¿viste? No es que te vas a quedar bajoñado para todo el camino, ¿no? Por eso te digo, están las ganas de uno y en las energías que uno le pone a cada proyecto, a cada idea que tenés. Lo que pasa es que con los años también ha trascendido mucho el tema de lo virtual, las páginas web, y por eso ha quedado muy en el camino el tema de la gráfica, el tema del papel. Sí. Hasta incluso algunos hablan de que va a desaparecer el diario papel. Por ahora no ha pasado, pero veremos en unos años.
Claro, bueno, yo no creo que desaparezca. O el diario en sí, no sé, creo que el diario 1 tampoco, ya no llegan más acá a María Grande, ¿viste? El diario papel. Sí lo vemos a través de la página web y demás. Pero en sí el papel está no sé, desde los papiros, desde hace, no sé, cientos de siglos, así que no creo que desaparezca. Y después, bueno, es adaptarse a las nuevas comunicaciones, lo que decís vos, los portales informativos, los sitios web, son muchas ofertas que tenemos ahí. Por ejemplo, ir a cubrir, qué sé yo, poner un partido de fútbol y bueno, en un mismo sitio podés subir videos, notas, todo, todo en un mismo lugar, cosa que en el papel obviamente no podés hacer. O llega más tarde, claramente. O llega el otro día, sí, ni hablar, ni hablar. Eso también es la ventaja que te da. Hoy se busca la inmediatez. Sí, también, también. Hoy por hoy, con un celular, ya está, es tu herramienta, no necesitas ni siquiera desgrabar una nota, ni nada de eso. Ya con un celular haces una transmisión, copias y pegas algún texto y ya está, y ya lo puedes armar y ya lo tenés al toque, a la información, a una crónica, a un video. De hecho, puedes editar el video de tu propio celular, así que son herramientas y son, bueno, estrategias también de comunicar. Y en estos años en los cuales estás trabajando con el periodismo deportivo, muy enfocado, por cierto, con mucha información, sobre todo desde la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, ¿cuáles son los hechos, los acontecimientos que más te han conmovido? Y bueno, yo creo que estuve desde 2015 cubriendo eventos muy importantes y muy trascendentes en la liga que se han dado. Y siempre cuando también una de las ideas que yo tenía a la hora de presentar el proyecto fue tener presente las grandes hazañas de los equipos, ¿no? Por ejemplo, el torneo provincial, digamos, de Cerrito del 88, las primeras campañas de Atlético María Grande en los primeros torneos del interior que marcaron una época, porque era el ingreso de Paraná Campaña a jugar los torneos de ascenso. Eso sí, eso fue como una meta, digamos, objetivos, tener presente esos momentos. Lo mismo la campaña de Unión Alcaraz, perdiendo con Tiro Federal, jugando en Arroyito, las campañas de Universitarios. Y después, bueno, me tocó cubrir la final que perdió Viale con Coronel Aguirre en 2013. Estuve presente en la final, eso es el torneo del interior, ¿no? En el torneo del interior 2014, en el partido de ida, que el Defensor de Pronunciamiento le gana 6-0, 6-1 a Arsenal acá en Viale. Y después, bueno, ya siendo prensa de Paraná Campaña, lo que fue, yo creo que el partido más importante que ha jugado un equipo. El de Viale con San Lorenzo en Formosa por Copa Argentina, si mal no recuerdo, fue el 20 de mayo. Fuimos allá a Formosa, viajamos con un contingente de periodistas de la ciudad de Viale, y de acá de María Grande fuimos también. ¿Quién más fue? Lale Flores, Alejandro Flores, que trabajaba para el diario. Y después, bueno, estaba Rubén Danfor, me acuerdo. Allá en Formosa. Y bueno, otro hecho trascendente fue eso por un yo lo trazo para mi forma de ver, ¿no? El partido más importante que ha tenido un equipo de Paraná Campaña fue, sin lugar a dudas, el de Viale con San Lorenzo. Sin San duda, fue Lorenzo viene a ser increíble eso. campeón. ¿Cómo? Fue increíble eso. Sí, fue algo extraordinario y creo que inimaginable para cualquiera. Me acuerdo que estaba viendo el sorteo y bueno, mi papá es de San Lorenzo, así que cuando ni bien sacaron el cupón que era Viale con San Lorenzo, lo llamé y le digo, bueno, vamos a ver si te puedo llevar, si podemos viajar, hacer algo. Y bueno, después no se pudo. Por un lado mejor, porque si no estoy seguro que lo tendría que haber sacado de adentro de la cancha. Ese partido lo encierro yo como el más importante que ha tenido un equipo. Y después el logro más importante, que también me tocó cubrir ya siendo periodista de la liga, fue
la consagración o el ascenso de Arsenal ante Totoras en 2017, que si mal no recuerdo fue un 7 de mayo en Viale, recuerdo que estaba lloviendo, y que eso es la consagración o el título más importante que ha tenido un equipo de Paraná Campaña, lograr un ascenso. Y después, bueno, estuvimos también en varias actuaciones destacadas, lo que fue la gran actuación del seleccionado de Paraná Campaña cuando fue la selección sub-15. Era un equipazo, jugaba muy bien ese equipo, muchos chicos de la mayoría de los clubes participaron, se consagran campeones provinciales, dándole a Paraná Campaña el primer título de selecciones. Nunca antes un seleccionado de la liga había salido campeón, y bueno, ese equipo de sub-15 con varios chicos de Cerrito, con Agustín Grinovero, que bueno, ahora está en Rafaela, con Marquito Germán, que la verdad que la rompía, era un crack, que lamentablemente para las fases finales se había quebrado uno de los brazos, entonces no pudo estar. Después estaba Rodrigo Seimandi, estaba el Chico Rabia de Cerrito, el Gillo Benítez como ayudante de cuerpo técnico. La verdad que ese equipo de sub-15 era un equipazo. Y bueno, tuve la suerte de acompañarlos en gran parte de esa campaña, que se perdió, se sale campeón provincial y se accede a la fase regional. Le ganan a Corrientes y después le toca con Formosa, y el que ganaba de ahí pasaba a la fase final, que era en Río Negro, me parece, la verdad no recuerdo, y bueno, pierden con Formosa acá en María Grande en una definición por penales. También recuerdo muy bien el partido, pero en la campaña fue muy superior y lo tuvo a tiro, no lo pudo doblegar al equipo formoseño. Y bueno, después los penales estuvieron a favor de ellos y pasaron a la siguiente fase, pero esa sub-15 hizo historia en Paraná Campaña. Y después, bueno, lo que fue Cerrito fue también una lástima que se haya escapado el ascenso en 2018 ante Urdinarrain. Lo fuimos a ver, estuvimos ahí en ese partido lluvioso, que viajamos con Sergio Serrano, con Edu Seimandi, con Moneda, con Sacia, fuimos los cinco. Eso también fue muy importante, digamos, ese partido. Al igual que la campaña anterior de 2015 de Cerrito, la que pierde con Neuquén en cancha de Patronato, Pierde por penales. pierde por Sí, penales, sí. exactamente, yo Sí, estaba sí. ahí. También cubrimos ese partido, así que bueno, hay hechos trascendentes en los últimos años de Paraná Campaña, quizás en los justamente en la Sí, ya llamada. eran principios de 2016. Recuerdo porque el partido se jugó en cancha de Patronato. Fue algo impresionante, también histórico para la institución, ¿no? Sí, totalmente, que bueno que ¿te acordás que la hinchada a Cerrito fue sobre calle Ayacucho? Sí. Y estaba lleno de Cerrito, Sí. estaba lleno. Sí, fue algo increíble, que bueno, que los penales le dijeron que no, después Cerrito redobla la apuesta y llega una final, lamentablemente le toca perder, pero estuvo muy cerca de lograr el ascenso. Y bueno, también justo ese año eran 30 años de la actuación del torneo provincial del 88, fue algo muy significativo. Y bueno, demostrando una vez más que los equipos de Paraná Campaña están a un nivel muy competitivo y de los mejores que hay en la provincia. De eso está seguro. Sí, yo he tenido la posibilidad de estar en varias reuniones de la Federación Entrerriana de Fútbol, donde se reúnen los presidentes de ligas y los delegados de las 19 ligas de fútbol que hay acá en Entre Ríos. Y Paraná Campaña tiene, bueno, muy buenas repercusiones. Siempre hablan de una liga muy organizada, donde los clubes tienen sus propias canchas. Eso no pasa en todas las ligas, digamos, que cada club tenga su propio estadio, su propia cancha. Es muy distinto el panorama en la mayoría de las ligas. Entonces, la liga de acá, bueno, tiene muy buenas
muy buenas críticas, digamos, y además no solo por los campeonatos, por los equipos, sino también por la cantidad de jugadores que han surgido acá en Paraná Campaña y que han llegado a otro nivel, ¿no? ¿Y cómo están los clubes a propósito en este momento tan complicado, ¿no? Que están viviendo, me imagino, por la época de pandemia. Bueno, yo creo que viéndolo de un poco lejos, ¿no? Yo creo que ha sido muy difícil para todos, pero que se han tenido que reinventar y ocupar el espacio y el tiempo que le demandaba el fútbol, invertirlo en su... El juego es increíble ver, no sé, Tuyango, bueno, el mismo Litoral que ya ve. En el terreno de juego, que siga mejorándolo, los equipos de Seguí, la mayoría de los clubes han hecho algo, digamos, como para mejorar su infraestructura, sus instalaciones, y eso me parece que va a potenciar inevitablemente el juego, la competitividad y el nivel de la liga para el año que viene, cuando esto vuelva a la normalización. Es algo muy, muy importante que los dirigentes puedan realizar estos trabajos, que bueno, que inviertan el tiempo que les lleva por ahí una campaña, digamos, estar en esa vorágine, digamos, del fútbol todos los días, al no tenerlo, se decidió en arreglar su cancha, en acomodar su estadio, y es muy bueno. Indudablemente la calidad del espectáculo. Volviendo a lo de las selecciones, para mostrar la cantera, la gran cantera que tiene Paraná Campaña, ¿qué pasó con esos campeonatos? Voy a decir por qué no se participó. Sí, nuevamente. Y bueno, eso, lo de la participación, fueron 2 años. En 2014 fue una sub-17 que participó, y en 2015 fue una sub-15 justamente que participó. Y después, bueno, no hubo mucho interés, digamos, para seguir sosteniendo un seleccionado. Y una de las grandes desventajas que tiene Paraná Campaña es que, por ejemplo, suponete la sub-15, ¿no? De ese año, había chicos de todos lados, desde Seguí hasta Tuyango y hasta chicos de Sauce de Luna. Entonces todos venían a entrenar a María Grande o en la aldea alguna vez se hizo algún entrenamiento. Y mover esa cantidad de chicos, por ahí molestar a los padres, molestar a los mismos dirigentes, no tuvo muy buenas repercusiones, digamos. Entonces no era un, y también era un gran gasto que había que afrontar. Entonces no se hizo más, las elecciones. Para este año había otra idea de cómo, por ejemplo, salir a representar, pero ofrecerla, si se quiere, a algún club, por ejemplo, Paraná Campaña, suponete que estemos en una reunión, ¿no?, de delegados, se iba a decir, bueno, en tal fecha comienza el torneo de selecciones de liga, categoría sub-15, si alguien quiere representar a la liga, la plaza iba a estar, suponete, bueno, Cerrito, con la categoría 2005, que sería sub-15, va a representar a la liga, entonces todo el equipo iba a poder representarla y bueno, teniendo algún refuerzo de algún otro equipo seguramente, pero iba a ser algo parecido así, era la idea que se tenía para volver a competir en las ligas y en los torneos provinciales. ¿Cómo está la Liga de Paraná Campaña actualmente en este tiempo de pandemia y cómo ves a propósito el cambio de gestión? ¿Qué proyectos hay de acá a futuro, a diferencia de lo que era antes, con Recep a la cabeza? No, bueno, había muchas expectativas, digamos, con lo que se había, con lo que se había hecho. Habrá dos campeonatos cortos, me parece que había muchas expectativas y los clubes se estaban preparando con muy buenos equipos. Si uno se pone a ver los refuerzos que tenía cada institución, me parece que íbamos a tener un nivel de campeonato muy, muy bueno. Y creo que había muchas expectativas en torno a los dos campeonatos, a que la fecha de inicio iba a ser en marzo,
Y después, bueno, lo de la pandemia, la liga básicamente cerró sus puertas, se participa de las reuniones mensuales con la federación, si hay que comunicar algo a los clubes, se utiliza un grupo de WhatsApp que te comentaba hoy, para informar, digamos, las decisiones, y nada más, o sea, no es que se hacen grandes cosas tampoco, ¿viste? ¿Había necesidad de un cambio, según lo que pensaban los dirigentes, un cambio de gestión, de nuevas cosas en la liga, del nuevo campeonato? ¿Ya se venía pidiendo eso por parte de los delegados? Y yo personalmente no escuchaba nada de eso. Si habrá habido algún, si habrán querido cambiar algo, lo habrán hablado entre los dirigentes. Yo como prensa, digamos, a esas conversaciones uno estaba lejos de llegar a lo que por ahí uno pretendía, si por ahí necesitaban algún cambio, no, bueno, la verdad que por ahí, si lo necesitaban o no, uno está medio alejado, ¿viste? De esos temas. Me imagino para vos no ha sido fácil el año en lo periodístico, porque ha sido como una gran clase de historia, ¿no? De recordar distintos hechos y los aniversarios de los clubes de Paraná Campaña, que no son pocos. Sí, bueno, lo de las fechas importantes siempre se recordó, digamos, los aniversarios, por supuesto, de cada entidad, de cada club que le da vida a la liga. Y después, bueno, uno se tiene que reinventar. En la liga por ahí no hay mucho que publicar, directamente hay pocas cosas, o casi nada, prácticamente. Y después, bueno, uno siguió con lo suyo, ya te digo, empecé con un proyecto nuevo que era la pura pasión de una página web propia, y bueno, colaborando con María Grande al día, alguna nota para Depor3, que después, bueno, surgió el tema del documental para Atlético María Grande, campeón 2006, el documental Fuimos Campeones, que demandó mucho tiempo también. Pero ha sido un año bastante complicado desde lo laboral. Eso sí, ha sido un año muy, muy, muy complicado. ¿Y se está hablando o todavía nada de lo que puede llegar a pasar el próximo año? ¿Has tenido algún contacto con algunos dirigentes, colegas? Si bien es todo como una incertidumbre muy importante, ¿se habla de algo o no? Tengo entendido que muy a través de, o ya sea de alguna aplicación, o bueno, en forma presencial. No tengo fecha confirmada como para ir viendo lo que puede ser un futuro, pero el futuro, digamos, es incierto. A ver, si no hay, yo creo que personalmente, yo creo que si no hay una vacuna todavía, sería como arriesgado tratar de hablar de volver a la competencia, de armar un campeonato, porque bueno, justamente desde septiembre, octubre, que empezaron a aparecer los casos acá en Paraná Campaña, bueno, Viale un poco más temprano, el María Grande, hoy por hoy en María Grande tenemos algo así como 83 casos, de los cuales 14 son activos, ya la gran mayoría ya no son más activos, digamos. Se recuperaron. Se recuperaron, exacto, pero después en todas las localidades hay casos, entonces está muy, muy complicado y es muy delicado. Me parece que si no hay una vacuna que te asegure por lo menos tener alguna seguridad, no se podría volver a la competencia en sí, por más que haya y tratar de copiar, digamos, lo que se hace en el fútbol profesional o en el básquet, por ejemplo, que el básquet se empezó con el tema de las burbujas y que después se desató un contagio masivo, que el básquet se desató un contagio masivo y que cortaron la Liga Nacional, que están viendo el regreso, pero no se puede tratar de copiar el deporte profesional en sí, porque es otra cosa. Acá estamos en una liga amateur y bueno, con todo lo que implica eso, ¿no? La,
la por ahí escasa adquisición que tienen algunos equipos o algunas mismas ciudades, ¿no? Que bueno, por ahí eso implica o implicaría poder desarrollar un campeonato o poder volver a la normalidad. Me parece que el tema central primordial es la salud y primero está la salud antes que el juego. Entonces, hasta que no haya una vacuna que te asegure poder volver, no va a haber competencia. Muy costoso Eso es sería lo el tema de los hisopados para todos los jugadores, ¿no? Y además porque la gente sin vacuna supuestamente no va a poder volver a la cancha. Exacto, o sea, y también es eso, a ver, cuando sale la primera resolución de AFA con Liga Profesional y a través del Ministerio de Turismo y Deporte, que se baja el primer, las habilitaciones, uno de los guiones que decía, uno de los ítems era sin público. Y el fútbol acá amateur, sin la venta de entradas, que es lo que te genera ingresos, no, es inviable, es imposible que abrir una cancha, vos tenés que sacar la cuenta de gasto para la policía, para los árbitros, entonces ahí algún refuerzo que tengas o no, entonces eso te mata, no podés abrir una cancha sin la venta de entradas. Y más que nada en los últimos años la convocatoria en las canchas, uno que recorre, ve o que ve los videos, las imágenes, es muy, muy poca. Además, yo creo que después, bueno, habrá que ver, esperemos que vuelva toda la normalidad pronto, habrá que ver cuántos clubes están en condiciones de regresar y de abrir sus puertas, ¿no? Si será costoso o no un campeonato. Hoy por hoy todo aumenta y me parece que el torneo en un futuro no va a ser la excepción, ¿no? De aumentar la entrada, ya por ahí la gente empieza a tener más en cuenta la billetera y prefiere a lo mejor quedarse en su casa escuchar la radio y eso le saca público, no le deja ingreso a los clubes y es muy difícil de afrontar los costos. O ver el partido por YouTube, como se estaba implementando, ¿no? Bueno, también, eso también es algo para hablar, para tratar de fomentarlo. Es una buena idea, digamos, en algún tiempito atrás se tiró la idea de la televisación, no sé si lo recordás. Sí, claro, Un ¿cómo no? proyecto presentado por Rubén Zapata, Exacto. delegado de Unión de Crespo. Pero bueno, es una idea y que estaría, digamos, como una idea, habría que darle forma. No es sencillo, por ahí no en todas las canchas hay señal de internet y eso ya es un inconveniente. ¿Y sabés de algunos equipos que hayan vuelto a las prácticas? ¿Volvieron todos o no? ¿O solo algunos? Yo creo que algunos nada más. Acá en María Grande, por ejemplo, ya se empezó a entrenar primera, sub-20 y sub-17 hace 2 o 3 semanas, que creo que fueron los primeros en arrancar con primera y sub-20. Ya sub-17 y sub-15 para abajo, digamos, ya había arrancado el Litoral. Bueno, Atlético María Grande también. Algún club de Crespo, creo que Cultural. Viale. Y no muchos más, o sea, con las categorías mayores no muchos, creo que eran esos, y con las categorías juveniles o inferiores, infantiles, como quieran llamarle, me parece que sí, había varios, como para darle una oportunidad a los más chicos que están encerrados, ¿no? De poder reencontrarse con sus amigos, de jugar un rato, de despuntar el vicio, me parece que eso era, que estaba bien, digamos, que vuelvan a las prácticas los más chicos. Pero cuesta mucho seguramente incentivarlos, ¿no? Para que vuelvan, para que practiquen sabiendo que todavía no hay nada seguro para que vuelva al fútbol, ¿no es cierto? No hay fecha, no hay nada. Claro, yo el miércoles, perdón, fui acá Atlético María Grande, que practican los más chicos, desde sub-15 hasta sub-7, y estaba con el coordinador Hernán Rueda, que es de Paraná, y yo le preguntaba cómo se entrena para que el chico
Está entretenido de alguna forma, sabiendo que este año ya no va a haber para una campaña y que el futuro es incierto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo entretenés al chico en cada práctica? Y bueno, él me decía que bueno, dándole ciertos trabajos, tratando de mantener la competencia de alguna manera entre ellos, y bueno, ahora que se habilitó el fútbol 5, eso permite de alguna manera tener, digamos, fútbol reducido, si se quiere, entre las prácticas. Entonces, por ahí es muy común ver llegar a los entrenamientos y ver que estén jugando un 5 contra 5, ponele, que te lo permiten. Entonces, por ahí es más divertido ese entrenamiento. Y después, bueno, yo creo que teniendo en cuenta el futuro, que es incierto, digamos, los chicos, los más chicos, me parece que no son tan conscientes de eso, que les gusta ir a jugar, a reencontrarse con la pelota y con sus amigos. Sin duda. Juan Patata, ha sido un gusto charlar contigo. Muchas gracias por este tiempo. Te enviamos un fuerte abrazo y esperemos que pronto haya novedades para la vuelta del fútbol, ¿eh? Un abrazo grande. Guillermo, gracias a vos por comunicarte. Un abrazo para todos. Saludo para Omar, para Sergio, para todos los muchachos. Un placer y bueno, hasta pronto. Esperemos que esto se normalice y hasta que, bueno, hasta encontrarnos en alguna cancha. Un abrazo. Gracias. Juan Patat, encargado de prensa en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, aquí en Deportes al Toque. Hacemos una pausa y ya venimos. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un cerrito más verde, más verde, más verde. El Rafa de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa. General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Gimnasio HIIT, sala de musculación, entrenamiento funcional, circuitos intermitentes, personal trainer, entrenamiento para deportistas, entrenamiento infantil y para adultos mayores, a cargo de profesores de educación física. Atención, lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 22. Gimnasio HIIT, Mitre 441 en Cerrito. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños usamos la bicicleta como un juguete, sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Cancheros, Peluquería Canina ofrece servicio completo para los peluditos de la casa. Baño, corte de pelo y uñas. Llámanos, tu consulta no nos molesta. Por turnos, 343-51-40327. Cancheros, Peluquería Canina en Cerrito. Thank you.
Helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa, herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba. Nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Bien, seguimos en Deportes al Toque. Vamos a escuchar ahora la palabra de Rojas y del Mestre, que son jugadoras del fútbol femenino aquí en Cerrito. ¿Cómo se están dando las prácticas? Hablamos con ella y esto nos decía. ¿Tu nombre? Nuriel Rojas. Del Mestre, Narela. García Bianca. Bueno, las más jovencitas del equipo de fútbol que, bueno, entrena Luis Morales, ¿sí? Sí, una de las más jovencitas. Una de las más jovencitas. Son, pero hay varias jóvenes aquí en este plantel este año que ha comenzado ¿cuándo? Hace como dos meses tal vez. Sí, ya vamos bien. ¿Y vamos bien? Sí. ¿Qué están haciendo actualmente? Estamos haciendo coordinación, hacemos piernas, brazos, todo lo que es parte física y técnica también, bueno, con pelotas. Es una cuestión que a ustedes les gusta el fútbol, ¿no? Sí. De eso ya no me cabe ninguna duda porque las he visto en varios torneos ya. Sí. ¿Hay una pasión? Sí. Tal cual. Desde pequeñas, más que nada, porque uno la pasión lo tiene desde chiquito, más que nada, así que bueno, después lo va puliendo. Bueno. ¿Y Bianca, vos te sumaste el año pasado? Sí, yo había dejado, pero después empecé de vuelta, así que vamos retomando. Con un grupo más que de compañeras, de amigas acá. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esperando también novedades, si hay competencia o no, que es quizás lo que más les interesa a ustedes, ¿o no? Sí, tal cual, pero necesitamos parte física más que nada, así que esperemos que se dé y bueno, a esperar. Bien, aparte de lo físico, ¿es lo que les faltó quizás el año pasado para algunos partidos donde realmente los resultados los definieron los otros por justamente que les faltaba físico? Sí. ¿No? Más resistencia nos falta. Ajá. Para correr y no cansarnos tan rápido. ¿Y eso es lo que se está trabajando ahora? Sí. Tal cual. Sí. ¿Cuántas chicas aproximadamente están en este plantel? Hay como 12, ajá, por ahí. Estamos. Bastante somos porque el año pasado creo que éramos menos. Sí. Hay varias, pero algunas no vienen, entonces. Más o menos, entre 15 diría yo, que son las que a veces vienen. ¿Las más constantes? Sí. Además, ahora se viene un tiempo lindo para hacer actividad deportiva aquí. Sí, el verano es genial para hacer deporte porque está súper lindo. Aparte, trabajas muy bien. Uh-huh. Así que bueno. Y más de horario de noche. Exactamente, un horario hermoso para poder justamente hacer esto. Sí, porque no hay tanto sol arriba. Entonces. Mucho trabajo físico de pierna. Sí, y también trabajamos brazo, abdomen, todo. Uh-huh. Todo incluido. ¿Costó arrancar? Digo porque venían de un parate importante de la cuarentena. Sí, costó bastante porque, bueno, uno viene haciendo deporte y cuando para es como que sigue, pero no es lo mismo. Así que, bueno, ahora retomamos con todo. ¿Y en su caso costó también arrancar? Sí, sí. Un poco, sí, pero ahora vamos mejorando. Y es más entretenido trabajar con pelota que no trabajar lo físico, ¿no? Sí, pero más lo físico también es mejor para todo, sería. Es más importante, no sé si más importante, pero sí, diría, porque lo físico es como que, no sé, te hace más veloz, más rápido, más fuerte, más que nada. Así que bueno. Y se nota, cuando se pone en la cancha eso, se nota. Sí, tal cual, sí, se nota muchísimo.
Bueno, el año pasado fue un buen año para ustedes, más allá de que no tuvieron campeonatos ni nada que se le parezca, pero tuvieron buenos resultados. Sí, muy lindos resultados, la verdad que unos partidos súper buenos tuvimos y nos encantaron, así que bueno, espero que se pueda dar de nuevo y podamos ganar. Exactamente, siempre lo bueno es estar bien y en eso están ahora trabajando, ¿no? Sí, sí. Luis, ¿qué les dice Luis Morales? Y que nos esforcemos lo más que podamos, pero siempre nos apoya. No es que nos critica cuando no nos sale algo, sino que nos sigue apoyando para que lo hagamos cada vez mejor. Eso es bueno, que tengas una palabra de aliento y de acompañamiento, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, chicas, que tengan un buen año en lo que resta y que si Dios quiere vuelva a la competencia para ustedes, que les hace muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, seguimos con más información. Vamos a escuchar ahora la palabra de Eli Suárez. Seguimos hablando de fútbol femenino. Eli Suárez es la entrenadora. En este caso nos comentaba esto sobre las prácticas que se están realizando. Dicen que Luis las trata muy bien. A ver, ¿cómo las trata la preparadora física? No, muy bien, muy bien. Es un hermoso equipo, un gran equipo de chicas para trabajar. Muy comprometidas, muy responsables, o sea, en el horario que deben estar están, lo que se les da de entrenamiento lo hacen. Por ahí, pobrecitas, las hago sufrir un poco, pero dentro de todo responden bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿cómo fue eso de que te propusieron que entrenar acá y, bueno, por qué aceptaste? Porque digo, lo tuyo era el baile, era otro tipo de actividad. Bueno, Luis venía siempre acá al lado, me veía entrenar en los otros grupos de chicas que tengo. Si bien me conocen por el baile, en realidad lo mío es la parte de entrenamiento físico. Bueno, y un día pasó, le estaba dando entrenamiento a un grupo de chicas acá afuera. Se acercó, me preguntó si estaba interesada en entrenar fútbol, para chicas para fútbol. Le dije que sí, que iba a armar un proyecto primeramente. Se armó el proyecto, lo evaluó con las chicas y bueno, cerramos el trato de que yo las entrenaba dos veces a la semana, justo acá en el predio que tenemos, que es un patio enorme. Hermoso. Es re lindo para trabajar. El año pasado estuvo trabajando Leandro Buchet con el grupo de varones en entrenamiento funcional para fútbol. Este año, como Leandro no puede venir, bueno, la posta me la pasaron a mí. Y bueno, era un desafío trabajar con chicas en entrenamiento para fútbol. O sea, trabajo todo lo que es fitness y entrenamiento, pero normalmente nunca para fútbol. Y bueno, se adaptó todo. Obviamente hice varios cursos para poder hacerlo. Y bueno, y hoy en día estamos entrenando con las chicas y muy bien. ¿Qué estás trabajando hoy específicamente? ¿Qué es lo que te preocupa más para mejorarlas a ellas? En el tema de las chicas estamos trabajando todo lo que es velocidad, todo lo que es coordinación, lo que es reacción, lo que es fuerza, lo que es fuerza explosiva sobre todo, y lo que es resistencia sobre todo. El tema este de la cuarentena ha hecho que todo el mundo esté quieto. El volver es volver desde un punto cero, hay que retomar todo y obviamente el entrenamiento se tiene que hacer paulatinamente para que las chicas no se lesionen. Entonces, bueno, vamos trabajando de a poco. Estamos trabajando todo lo que es musculatura, sea tren superior inferior, para que se haga algo bien compuesto. Pero se está respondiendo bien, 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 bien. Trabajamos dos veces a la semana. Hay que cuidarlas mucho porque digo, hay que cuidarlas mucho porque las lesiones son persistentes una vez que se establecen. Y en fútbol sobre todo. Entonces hay que hacer el calentamiento previo, su propio estiramiento, ejercicios controlados. Así que bueno, se hace todo muy tranquilo, muy despacio, pero para que ellas lleguen cuando tengan que competir en un buen nivel. Estamos a mediados de noviembre. De aquí al fin de diciembre, ¿qué trabajo vas a seguir haciendo? Bueno, estamos empezando ya a trabajar con pelota, el tema de trabajo de pelota. Si bien por protocolo no se puede hacer un trabajo muy exhaustivo, por ejemplo con cancha y eso, no se puede armar partido, pero tratamos de trabajar individualmente con las pelotas que tenemos en el salón. Un grupo trabaja conmigo en funcional y el otro grupo trabaja con pelotas. Me ayuda mucho tiempo Luis. Bueno, cuando no está Luis hacemos trabajo entre las chicas, pero se va haciendo paulatinamente. Esto es una prueba tanto para ellas como para mí, pero al momento vamos excelente en el trabajo. Bueno, buena suerte en esto, que es todo nuevo para vos, y bueno, mucha suerte también para las chicas que están
También. Estaban ansiosas de empezar, empezaron y bueno, lindo sí, que sea sí. En este espacio. Viste que por ahí los entrenadores de fútbol normalmente son varones. Sí. Bueno, en este caso le tocó chicas. No sé, las pobres chicas qué opinarán de la profe. Por ahí es media brava. No preguntarle eso. No le preguntes por las dudas. Pero por vos no le preguntes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Sergio. Muchas gracias. Y en un año atípico, las prácticas de patín artístico en nuestra localidad también se siguen desarrollando de manera normal, a pesar de que no hay competencia, obviamente. Vamos a compartir la entrevista con la entrenadora, Celina Rodríguez, porque a pesar de que no haya competencia ni nada programado todavía, están organizando lo que será la muestra de fin de año. Este año, modalidad virtual, obviamente no puede haber público, están preparando algo muy interesante. Para cerrar este 2020, compartimos la nota con Celina. Bueno, profe, ya pensando en el cierre de año, un año que ha sido distinto, ya lo hemos charlado varias veces, que lamentablemente no nos permitió desarrollar muchas actividades, no permitió a algunos deportistas llegar a nivel internacional, bueno, sabemos todos los contras que ha tenido este año, pero bueno, se lo quiere cerrar igual, ¿no? Sí, así es. La idea es que tengan nuestras deportistas su cierre de año como todos los años que venimos con el patín en el CUAC. Así que bueno, por supuesto preparando el show, que va a ser medio show competencia individual, digamos, porque es medio algo medio raro. Pero bueno, ellas están ilusionadas igual, que era la intención, que no pierdan la ilusión de su deporte. Y de su cierre de fin de año, así que bueno, preparándolos cada una con su baile, como no pueden tener contacto, así que bueno, el protocolo se va a seguir como corresponde, cada una en su turno, en su grupo, pero bueno, va a ser un día diferente al que venimos habitualmente, así que bueno, la idea es que podamos transmitirlo en vivo por alguna de las páginas de Patín CUAC. Así que bueno, vamos de a poquito organizándolo y tratar de que todos los papás lo puedan ver desde sus casas. Bien, ¿esto tiene fecha? Sí, creería que lo vamos a hacer el 21 de diciembre, porque después viene el 23 y ya estamos muy sobre las fechas de las fiestas. Así que bueno, todavía no está definido, pero más que seguro sea ese día lunes. Estamos a un mes. Exactamente, estamos a un mes, igual con las nenas venimos trabajando desde el mes de septiembre, agosto más o menos, que arranqué a armar las coreos. Así que bueno, bastantes coreos por armar tuve, porque desde las chiquititas de 4 años de inicial hasta las más grandes van a participar, por supuesto, con su coreografía, su baile. Y bueno, obviamente que van a venir maquilladas, peinadas, todo como que si fuera el show, para que no pierdan el entusiasmo. Bien, exactamente. Justamente eso, incentivarlas, mantenerlas contenidas y en este deporte que a ellas les gusta y en el cual usted está trabajando para que ellas se mantengan así, ¿no? Exactamente, esa es la intención, tenerlas contenidas y que no abandonen el deporte, que por ahí es lo que nos importa a nosotros como la profe y la subcomisión de patines, que cada vez crezcamos más y que se vayan sumando nuevas nenas al deporte. Bueno, ¿y en su formación profesional sigue estudiando, sigue avanzando? Sí, caótica este mes, pero bueno, sí, estamos con cierre de notas hasta el 30 de noviembre con Luli igual, así que ella por suerte como no tiene que, o sea, cumple con su hora de clase, uh-huh. De que le dan las chiquitas iniciales y después yo la dejo faltar por ahí con su horario de práctica por una cuestión de tiempo porque no se llega, es caótico. Yo la verdad que por un lado agradezco que me haya tocado la pandemia, porque si no sé si lo hubiera podido terminar. Ya estamos las dos terminando la carrera, así que bueno, vamos a ver cómo termina, pero por suerte seguimos en marcha, en camino con eso. ¿Se reciben de técnico? Sí, es la Tecnicatura Universitaria de Deportes en Patinaje, que la dicta la Facultad de Flores, la UFLO. Hace pocos días se recibió la primera corte, si no me equivoco. Sí, juró, exactamente, y se hizo entrega de los diplomas del año pasado, digamos, que uh-huh. se recibieron el año pasado, pero bueno, por cuestiones de pandemia y todo eso, se pudo hacer la entrega y todo el acto de protocolo por Zoom que se hizo hace esta semana y la semana pasada, y todavía deben quedar chicos porque eran muchos. Lo han hecho por tandas, así que bueno, es. Por suerte todavía a las chicas de Paraná no les ha tocado. Creería que le toca la semana que viene o este fin de semana seguramente. Esto indica que el patín se va profesionalizando y que los técnicos también se van
profesionalizando, van mejorando su calidad y también colegiándose. Exactamente, y que todos tratemos de manejarnos y de la misma manera. O sea, que el reglamento sea uno solo para todos, que no haya uno que diga una cosa, otro que diga otra cosa. Y bueno, y a raíz de eso también en la facultad se creó como un espacio para todos los técnicos, donde cada uno puede ir, entrega sus trabajos y se va armando como una biblioteca, que eso está genial porque hay muchos trabajos metodológicos donde vos podés investigar y buscar de tus colegas, uh-huh. Se comparte todo, así que obviamente que tenés que pertenecer a la UFLO o ser técnico o estar estudiando para poder acceder a eso. Así que la verdad que re bien. Y bueno, vamos a ver si en mi caso yo el año que viene, si se sigue la... porque en teoría va a estar la licenciatura. Uh-huh. Si se comienza, obviamente que la quiero hacer para ya seguir con el ritmo de estudio, porque obviamente que me costó muchísimo después de tantos años retomar el estudio y la rutina de sentarse a estudiar y demás, es como que costó. Pero bueno, se llegó y estamos tratando los últimos meses, así que si Dios quiere vamos a ver cómo nos va. Ojalá que bien, así que veremos el año que viene cómo seguimos con el tema de estudio de eso. Bueno, reiteramos entonces, 21 de diciembre sería esta cierre muestra, que sería virtual, y con los chicos solamente acá en este espacio, ¿no? Exactamente, únicamente los chicos en su horario, como venimos trabajando, y la idea es transmitirlo por Face o por Instagram de Patincuac. Bueno, Celi, gracias como siempre, y bueno, a ponerle pilas, que más allá de que no sea lo que uno quiere, hay que seguir avanzando. Exactamente, como siempre, nunca hay que bajar los brazos y seguir para adelante. Muchas gracias. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. El Rafa, de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa. General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Gimnasio HIIT, sala de musculación, entrenamiento funcional, circuitos intermitentes, personal trainer, entrenamiento para deportistas, entrenamiento infantil y para adultos mayores, a cargo de profesores de educación física. Atención, lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 22. Gimnasio HIIT, Mitre 441 en Cerrito. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños usamos la bicicleta como un juguete, sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Cancheros, Peluquería Canina, ofrece servicio completo para los peluditos de la casa. Baño, corte de pelo y uñas. Llámanos, tu consulta no nos molesta. Por turnos, 343-51-40327. Cancheros, Peluquería Canina en Cerrito.
Helados, helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa. Herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba. Nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Llegamos al final de una nueva edición de Deportes al Toque. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado acompañándonos. Volvemos con más información la semana que viene.